Libra, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Fíjate, Libra, que esta semana te vas a sentir algo tenso porque de repente como que todo el mundo se va a poner de acuerdo para hacerte tomar responsabilidad de tus actos y esto tal vez no te guste. No porque no quieras tomar responsabilidad de tus actos, porque en ocasiones no te das cuenta que te dejas consentir. Digo, si tienes quien te haga las cosas, si tienes quien se haga responsable de algunas de esas cosas, pues tú para qué te molestas. Y esta semana, si eres soltero, tal vez papá, mamá, tus hermanos, te recriminen que no estás tomando tus obligaciones con seriedad, o bien que no te quieres hacer responsable de tus errores buscando siempre a alguien que tiene la culpa. Si eres casado o casada, de igual manera tu pareja se puede llegar a quejar de que tienen que hacer todo él o ella y tú estás muy relajado y quieres que todo lo tome tu pareja, las decisiones, el trabajo, etcétera, etcétera. Y esto, pues, lamentablemente sí puede crearte algunas fricciones. Así que de preferencia, no esperes esta semana que te llamen la atención, tú solito ve qué es lo que estás haciendo mal. Y vamos a empezar a corregir. Cuando nosotros tenemos errores, no hay que buscar culpables. Más bien, hay que revisar qué fue lo que pasó y dar soluciones. Cuando hacemos nosotros algo mal, inmediatamente decimos, no, no, es que esto no hubiera pasado si fulanito hubiera hecho, no, 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 no. Esto no hubiera pasado si tal vez Perenganito hubiera llegado más temprano, no, no, no. Esto jamás hubiera pasado si tú lo hubieras hecho. Entonces Libra no tiene la culpa de nada o de qué se trata. Ay, no me pongas esa cara, Libra. No me pongas esa cara. Simple y sencillamente hay que trabajar con esto esta semana y pues si no queremos problemas, vamos a hacernos responsables de cada cosita que hagamos para garantizar que la familia y todo el mundo estén en paz con nosotros. Y bueno, con las parejas, ay, mis libras casados. Bueno, como ya lo acabamos de decir, no hay que descansar tanto sobre nuestra pareja y vamos a ser parte de, en lugar de ser espectadores de, ¿qué quieres comer? No sé, lo que tú quieras. No, pero algo se te debe de antojar. No, 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 lo que tú quieras. Ok. ¿A dónde quieres ir? A donde tú quieras. No, bueno, pero no quieres ir a... No, tú decide. Oye, fíjate que estoy pensando que tal vez las paredes deberíamos de pintarlas de azul. ¿Cómo ves? ¿Te gusta el azul o prefieres que vayamos a ver otro color? Pues sí, está bien. ¿Cómo que está bien si no te gusta el azul? No, pues no sé, tú decide. Esto me lo evitas esta semana, Libra. Hay que levantar la voz, ¿sabes qué? El azul no me gusta, me gustaría más un color blanco o un color, no sé, grisecito muy bajito para que no se ensucie tanto. Hay que opinar esta semana para que la familia no lo tome a que tú estás muy cómodo o cómoda y ellos tienen que tomar todas las responsabilidades y las decisiones. Así que ya lo sabes. Y bueno, los solteros de Libra, pues un poquito de lo que les dije a los casados, también les toca a ustedes, mis angelitos. No hay que dejarle todo a la familia y si algo no nos sale bien, pues no es culpa de los amigos, ni es culpa de mamá, ni de papá. Hay que agarrar nuestra responsabilidad. Fuera de esto, pues esta semana fíjate que te va a ir muy bien en amores, Libra. Vas a estar sencillamente encantador. De esas ocasiones que conquistas nada más con la pura sonrisa, porque pues tú generalmente te desbordas de alegría, de buen humor, de optimismo. Que a mucha gente esto no le gusta en ocasiones, pues sí, a los amargados. Pero créeme que el resto te lo vamos a agradecer. Si tienes que salir a ver a alguien, si estás pensando en pedirle a alguien matrimonio o pues empezar una relación con alguien, esta es muy buena semana para que lo comiences o lo hagas.
Y los solteros que no tienen a nadie visto y que sienten que el amor los ha abandonado, mis angelitos, pues encerrados en casa, yendo de la casa al trabajo, creo que es un poquito más difícil. Aparte de que si estamos buscando a quien querer, pues no le damos oportunidad a esos pretendientes que ya tenemos. Ya saben lo que se dice por ahí. Busca a quien te quiera, no a quien querer. Si echas una miradita a tu alrededor, te vas a dar cuenta que sí tienes pretendientes, pero más bien a ti no te gusta, pero de que el amor anda por ahí, sí que anda. Y si no te gusta lo que tienes a la mano, no te preocupes, que pronto va a llegar a tu vida una persona bien interesante que por supuesto que te va a gustar. Los solteros esta semana, pues no hay mucho que decirles, aparte de que sean muy felices, que se me cuidan mucho y que no se me metan en problemas. Y sobre todo, mis ángeles, a guardar distancia. Sí, ya sé que soy una abuela muy enfadosa, pero por favor, no se me quiten el cubrebocas, por favor. Y si salen por ahí, ya se la saben, lugares al aire libre, nada de encerrarse, mis angelitos, vamos a evitarnos sustos. Y bueno, en el tema de la salud van a andar un poquito ansiosos, mis ángeles. Así que hay que revisar muy bien qué es lo que nos está preocupando y qué podemos hacer para que no nos esté afectando tanto. Hagan como la abuela, mis ángeles. El que quiere estar con ustedes, hombre, qué bueno. Y el que se quiera ir, pues ni hablar, que Dios los bendiga. Si tus problemas son de dinero, mis ángeles, en hora de sueños no están abiertos los bancos, así es de que trata de dormir. Una persona que está fatigada, que no descansa lo suficiente, no solamente anda muy irritable, sino que todo lo que sucede a su alrededor me les afecta doblemente. ¿Por qué? Porque no traen esa cabecita fresca. Y bueno, otra cosa importante de la que hablamos aquí todo el tiempo, mis ángeles, cuando nos sentimos un poquito decaídos, cuando andamos ansiosos, cuando andamos tristes, las personas demasiado negativas, más que ayudarnos, nos perjudican, no importa qué tan buenas intenciones tenga la persona de confortarnos, si ya sabemos nosotros que es una persona de esas que pues se pasan de negativos, digo, porque hay personas que son realistas y hay personas que son negativas. Y las personas negativas pues tienden pues a bajarnos un poquito la moral, mis ángeles, porque si ya nos sentimos mal. Pues imagínense. Así que personas negativas fuera de tu vida esta semana, por favor, Libra, si no los puedes evitar, pues hay que aprender a manejarnos en distancias bien cortitas y sin opinar ni meternos en problemas. ¿Qué tienes? Nada, estoy de lo mejor. Ay, es que te he visto triste o me dijeron que andas con muchos problemas. Yo, no, 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 nada que ver. Digo, mis ángeles, más vale prevenir que lamentar y se me ahorran que si ya se sienten un poquito tristes, me los pongan más tristes. Fuera de lo que es la ansiedad, mis ángeles, no les veo ninguna otra cosilla que vayan a tener mal. Ya saben, los que tienen enfermedades crónicas, pues si no se toman las medicinas ni cómo ayudarlos, hay gente que todos los días tiene que tomar medicamentos, ahí sí hay que tener cuidado. Y sobre todo esta semana es a nivel general con la mayoría de los signos. Hay que cuidar lo que nos comemos, mis ángeles. Sobre todo las personas que van a andar ansiosas pueden estar comiendo un poquito más de lo que comen normalmente y esto me los puede llevar a problemas de sobrepeso. Y en el caso de Libra, que son tan sofisticados, tan elegantes, que les gusta andar limpiecitos, lindos, yo creo, mis angelitos, que el sobrepeso me los puede poner muy tristes. Así que por favor, a cuidar lo que se comen esta semana y no tienen por qué enfermarse absolutamente de nada. Hablando de salud, ya sé que soy bien enfadosa y que se los acabo de decir. Mis ángeles, escuchen las noticias. No estamos jugando. Por favor, si van a salir a la calle, hay que salir con sus cubrebocas, mis ángeles. Eso puede ser la diferencia entre estar enfermos y no estar enfermos. Sobre todo si no andan muy bien económicamente, les recuerdo que cuando nos enfermamos, si no hay los medicamentos en el hospital, se los van a pedir a sus familiares y a ustedes. Aparte, el dinero que gasta la familia en trasladarse al hospital, lo que se gastan en las comidas, mis ángeles,
El estar ahí afuera del hospital muchas veces esperando que les den noticias. Vamos a evitarnos todo esto utilizando nuestro cubrebocas. No se me confíen, mis angelitos, por favor. Bueno, ¿qué quieren? Así soy, ¿qué le vamos a hacer? De todos modos se ponen el cubrebocas, ¿eh? Así estén diciendo, ay, que abuela tal molesta, se me ponen el cubrebocas igual. Y les aseguro que van a tener una muy buena salud esta semana. Y bueno, mis angelitos, en cuestiones de dinero, aquí sí vas a estar, pues, con suerte en cuestión económica, el dinero va a estar fluyendo. Sin embargo, mis angelitos tienen que cuidar el dinero, no lo gasten antes de ganarlo, mis ángeles, ni hagan proyecciones sobre un dinero que todavía no tienen en el bolsillo. Y una vez que llegue ese dinero, traten de programar sus gastos. Porque si esta semana ya les digo que van a andar ansiosos, y si no traen dinero y traen muchos problemas de facturas por pagar y demás, imagínense a dónde vamos a llegar. Si cae dinero, primero los pagos, mis ángeles, la tranquilidad y la felicidad se parecen tanto, pero tanto, que hasta se llegan a confundir, mis ángeles. No paguen por ropa, no paguen por zapatos, no paguen por cosas que no necesitan en este momento. Paguen por su tranquilidad, por dormir a pierna suelta en las noches y saber que en la mañana que se levanten todo va a estar muy bien porque nadie les va a hablar para cobrarles, o por lo menos que ya le avanzaron alguna de las deudas que ya tienen. Pero cuídenme el dinero esta semana, por favor. Acuérdense, esta semana vamos a comprar tranquilidad. Y bueno, en el trabajo por ahí, Mercurio, esta semana, mis angelitos, les trae muy buenas noticias a ustedes. El dinerito, pues sí, va a estar fluyendo efectivamente, pero como les digo, aunque la suerte vaya a estar de su lado en algunas cositas, no hay que despilfarrar, no se me confíen a que reciben una cantidad y la pueden gastar hasta el último centavo o van a quedar justitos, justitos, justitos con el gasto. Hay que dejar una cantidad, aunque sea chiquita, mis ángeles, para que si tienen algún problema, alguna eventualidad, se me enferman, necesitan una medicina, alguna cosa, cuenten con una cantidad de dinero, mis ángeles, nada de confiarse. Que miren, mis ángeles, que si tienen una eventualidad, no pueden ir a pagar con un zapato, una camisa, una corbata, necesitan el dinero en efectivo. Así es de que, por favor, no me gasten todo lo que tienen. Hay que aprender a dejar un poquito de ese dinero que ganamos ahí en el banco por si acaso. Y bueno, mis ángeles en el trabajo, aquí sí, posiblemente esta semana tengan algunos tropiezos, nada grave, mis ángeles, problemitas de repente con algún compañerito, una mala cara. Ya les había dicho que este mes nos íbamos a estar topando con la agresividad y los malos modos de algunas personitas, así que espero que no me los agarren muy distraídos. Por otro lado, los jefes, que también pueden andar un poquito, pues más mandones que de costumbre y los pueden sacar un poquito de su centro, pero son cosas que van a pasar rápidamente. Si algo se retrasa, si algo no sale como tú necesitas que salga, te recuerdo que los atrasos siempre son por algo. Muchas veces se nos detiene para que no nos metamos en un problema o para que no nos pase algo. Así que tómatelo con calma y por favor no trates de forzarme ninguna situación esta semana. Ya habíamos hablado de este tipo de cosas. Pero te lo recuerdo para evitar que te vayas a meter en problemas. Acuérdate, no forzamos situaciones. Lo que es para nosotros llega. Lo que no es para nosotros, no importa cuánto corramos, no lo vamos a alcanzar. Así que tómate las cosas con mucha calma esta semana, Libra. Trata de adaptarte a tus compañeros, lleva tus cosas a tiempo y haz las cosas antes de que te las pida el jefe o alguno de los compañeros para que no tengas, pues, ahora sí nada por qué enojarte y tampoco des motivos para que te molesten a ti. Esto va a ser malo para nada, Libra. Te va a dar tiempo a revisar bien las cositas que vas a hacer.
Bueno, de eso se tratan los retrasos generalmente libre. Cuando algo se nos está atrasando es porque debemos volver a revisar las cosas para asegurarnos de que vayan perfectas. Y cuando se trata de cosas de trabajo, pues te da oportunidad de que si ya estás haciendo muy bien tu trabajo, lo hagas todavía mejor. Porque estás descubriendo cositas que te salieron mal o las cosas que de alguna manera no le parecieron a tu jefe o le dieron motivo a tus compañeros para molestarte. Entonces, agárrate esos retrasos justamente para evitar que te vuelvan a pasar las mismas cosas. Hay que aprender de lo que nos pasa. Y nada de añorar tus antiguos trabajos. Acuérdate que el mundo va hacia adelante, no hacia atrás. Todo lo que hiciste en el pasado ya fueron lecciones aprendidas. Ahora estás en nuevas lecciones, que yo no digo que no, a lo mejor la monotonía ya te tiene más que cansado, pero es lo que hay de momento y hay que tratar de que el trabajo funcione como debe ser. Y digo como debe ser porque difícilmente funciona como nosotros queremos. Pero no te me preocupes que la suerte y las estrellitas van a estar contigo esta semana. Y aunque de repente sientas que se te está bloqueando, no es así. Hay que confiar que vienen cosas buenas para ti. Y en el trabajo, pues ya sabes cómo son las cosas. Ya tienes muy bien identificados a los compañeritos. Al jefe, pues ya estás acostumbrado. Tómate las cosas con calma esta semana y verás cómo ni la vas a sentir. Hay que fluir y ya sabes, hay que ir con la corriente, no contra ella. Entonces, nada que te queda perseguir esos objetivos profesionales y a confiar en que todo va a estar bien porque a ti esta semana todo te tiene que salir perfecto. Y bueno, libre en casa, con la familia, con la pareja, con esos amigos. Bueno, como te decía al principio del video, necesitamos pues cumplir con todas nuestras responsabilidades y no buscar culpables para las cosas que hacemos. La vida, mi querido Libra, pues es complicada para todos. Y cuando nosotros nos decidimos a que sea la vida todavía más complicada porque nos rehusamos a hacer lo que nos toca hacer, pues mis ángeles, ni cómo ayudarnos porque la familia, los amigos y la pareja se enojan con nosotros. Esta semana date tus tiempos para ponerte al día con todas las cositas que tienes pendiente con los amigos y con la familia y verás cómo va a reinar la alegría a tu alrededor. ¿Cómo que por qué? Porque tú la contagias, Libra. Aún aunque la semana tú digas, abuela, pero me has dicho cada cosa que yo no sé si vaya a sobrevivir esta semana. No, hombre, la semana va a estar bien, Libra. Simple y sencillamente acuérdate que lo que yo te digo por aquí es únicamente para que pongas atención en los detalles. Pero si tú ya estás advertido, pues vas a estar cuidando esos detallitos y por supuesto que la semana va a ser muy buena para ti. Simplemente asegúrate de que te estás comunicando bien y que cualquier problema que haya lo vas a arreglar mediante el diálogo. Fuera de esto, te espera una muy buena semana. Simple y sencillamente pon atención en las cositas que ya te dije y verás cómo el sábado me vas a decir que te fue genial. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con Libra. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video y ya te la sabes. Si te gustó el video, regálame un like. Si quieres ayudar a la abuela, hay que compartir este video con todos tus amiguitos y con tus amiguitas. Y bueno, si no estás suscrito al canal de esta abuela mal quedada, pues suscríbete, vas a ver que te va a terminar gustando. Pero bueno, mis angelitos, que tengan una maravillosa semana, cuídense mucho, por favor, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.